Sí, le... Vale, vale, vale. Pero digo, que tengo que mantener. Todo apagado. Mira, que se está encendido apagado. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Buenos días, bienvenidos a la presentación de Arnau Ortiz como jugador del FC Cartagena. Jugador que ya tuvimos la fortuna de que debutara el pasado fin de semana con nosotros y que nos ayudara a conseguir esa importante victoria en Santander, y es un jugador al que creo que conocéis todos de sobra, ¿no? Aparte de que porque viene de un equipo ya de la categoría, sino porque ha estado jugando muy cerca de aquí y creo que tuvisteis todos la oportunidad el año pasado de verlo en directo. Es un jugador que ya en su debut del otro día en Santander demostró cuáles son sus principales cualidades y características, y es un jugador que creo que nos puede dar muchísimas cosas y que creo que nos puede ayudar a conseguir el objetivo de la permanencia. Como siempre hago cuando presento a un jugador, quiero darle las gracias por apostar por este proyecto, pero como hice con Andy, también darle las gracias por apostar por el proyecto del FC Cartagena en un momento complicado, ¿no? Siempre digo que es fácil firmar por un equipo cuando está luchando por objetivos como son ascender de categoría o meterte en playoff, y sin embargo apostar por un proyecto que está luchando por lo más complicado en el fútbol, que es por salir de los puestos de abajo, por lograr la permanencia en la categoría, pues es de agradecer y demuestra el hambre y las ganas que Arnau tiene por triunfar en el fútbol y de hacer grandes cosas aquí en el FC Cartagena. Por lo tanto, darte la bienvenida, Arnau, darte las gracias y ojalá que lo del otro día solamente sea un aperitivo de todo lo que nos espera en esta segunda vuelta. Os paso, Arnau, y si luego queréis alguna pregunta, os contento gustosamente. Está enchufado, ¿no? Sí, vale. En primer lugar, me gustaría darte la bienvenida a este club. Gracias. Y la enhorabuena por el partidazo que hicisteis, que os está acercando cada vez más a la salvación. Mi pregunta es, cuéntanos cómo ha sido tu incorporación a este club y qué es lo que te llamó la atención por venir aquí. Nada, antes que nada, dar las gracias yo personalmente a Manolo y al míster y a todos los que han hecho posible mi llegada aquí. Para mí esto es una oportunidad muy grande y de verdad que estoy muy agradecido y tengo mucha ilusión para hacer bien las cosas. Y sobre todo lo que más me ha sorprendido desde el día que llegué es el positivismo de todo el grupo, de sacar esto hacia adelante, porque sí que es verdad que es una situación complicada, pero creo que cada vez estamos más cerca y creo que si seguimos trabajando pues vamos a estar más cerca que nunca de conseguir el objetivo. En la rueda de prensa anterior del partido de la semana pasada contra el Racing, Julián Calero dijo que estaba muy contento con el trabajo que hiciste durante el partido y que era lo que necesitaba el equipo. ¿Cómo te sientes y qué actitud te lleva a afrontar para el próximo partido tan significativo contra la Amorebieta? Bueno, desde el primer día que llegué el míster me dijo lo que quería de mí, que sobre todo que fuese valiente, que tuviese personalidad y más en esta situación en la que nos encontramos ahora. Y bueno, sí que es verdad que yo soy un jugador con personalidad, que le gusta tirar hacia adelante. Después las cosas pueden salir mejor o peor, pero creo que esa personalidad la tengo. Ojalá no la pierda nunca y nada, pues el partido del otro día sí que es verdad que me da confianza para seguir haciendo las cosas bien y para ser valiente como yo soy. Y por último, ¿qué le dirías a esa afición que hemos visto que desde el primer día que has estado aquí te han ido apoyando y que han apostado por ti? Pues nada, que les estoy súper agradecido, igual que al club, y que ojalá pueda devolver todas esas ganas y ese apoyo que han puesto en mí, pues en el campo, que al final hay que hablar en el campo y nada, deseando que sea ya sábado para poder demostrar el jugador que soy. Muchas gracias. A ti. Hola, muy buenas, Arnau. Bienvenido a Cartagena. Gracias. Te quería preguntar por esa primera parte de la temporada en la que parece que no tuviste las oportunidades suficientes para demostrar tu valía. ¿Con qué cara llegas aquí a Cartagena? ¿Llegas con ganas de demostrar tuyo el jugador que eres, ¿no?, en el fútbol profesional? Sí, la verdad que los primeros meses fueron difíciles, porque sí que es verdad que no contaba mucho con la confianza del míster. Sí que es verdad que los dos primeros partidos salí de inicio, ganamos y mira, aquí en Cartagena, después en Villarreal.
Pero sí que es verdad que me fui borrando del mapa y creo que necesitaba, pues, al final sí que es verdad que soy un jugador que las cosas como son, que no tiene experiencia en segunda división, pero creo que al final todo el mundo necesita que alguien apueste por él, si no es imposible hacer las cosas bien. Creo que, y lo creo firmemente, que al final si se me da esa confianza que he necesitado los otros meses, creo que puedo aportar mucho al equipo, ojalá sea así. Compromiso y trabajo no va a faltar y creo que lo otro lo tengo y nada, ojalá de verdad que puedan salir las cosas muy bien este segundo tramo de temporada. Con esa confianza parece que llega ya dada por un Julián Calero que, bueno, es una de las figuras especiales, ¿no?, en el panorama de entrenadores en segunda división, por ese carácter tan suyo que tiene. ¿Cómo fueron esos primeros momentos de charla en distancia corta con Julián? La verdad que lo que más me gusta del míster es ese entusiasmo que tiene en transmitirte las cosas, ¿no?, en que te da valer y creo que en el momento en el que me encuentro yo, necesito esa confianza, ¿no?, que a lo mejor ahora el míster, bueno, pues me está dando poquito a poco y de verdad que lo que más me impactó, ¿no?, fue igual que con el grupo, pues su positivismo, ¿no?, de querer sacar esto hacia adelante pese a que las cosas están complicadas y sobre todo lo que te he dicho, ese entusiasmo de retransmitirte las cosas, que creo que eso al final es lo que más le llega al jugador y con lo que te quedas, ¿no? Te quería preguntar por ese grupo de jóvenes con el que se te veía en los primeros días, los Lautaro, los Arnau Solá, que intuyo que habrán sido, bueno, un poco también un apoyo para llegar aquí a Cartagena, ¿no? Sí, Arnau ya lo conocía del año pasado, que coincidimos todo el año en Murcia, y sí que es verdad que bueno, que el grupo me acogió también muy bien, tanto los jóvenes como los que no son tan jóvenes, y al final creo que la fuerza de ese grupo va a ser la clave para tirar esto hacia adelante. Hola Arnau, bienvenido a Cartagena, un poco al hilo de todo esto, ¿no? Es algo que todos los jugadores con los que hablamos, cuando salen ruedas de prensa, cuando hacen entrevistas y demás, destacan lo unido que está el vestuario, también concienciado un poco para salvar la situación. Es lo que te has encontrado también al llegar, supongo, ¿no?, a Cartagena, un vestuario unido, que a veces es complicado también en estas situaciones tan difíciles, ¿no?, que se mantenga así. Exacto, creo que al final una de las claves va a ser que sigamos unidos durante todo el año. Creo que nos estamos dando cuenta que si hacemos las cosas bien es posible cumplir el objetivo y creo que ahora no es momento de relajarse ni de pensarse que estamos más cerca que nunca porque un despiste ya te lleva otra vez a esa ventaja que ahora has vuelto a ganar, a perderla, y creo que bueno, que el grupo está muy concienciado de eso. El sábado tenemos un partido muy importante y nada, ojalá nos podamos llevar los 3 puntos y ir sumando, que al final es lo más importante. Te quería preguntar también por tus primeros minutos con la camiseta del Cartagena el otro día en el Sardinero. Sales ya en el tramo final, se te vieron cosas, fuerzas también la expulsión de un rival. ¿Qué balance haces de esos primeros minutos? Bueno, la verdad que estoy muy contento con mis primeros minutos aquí en Cartagena. Sí que es verdad que venía del fin de anterior de jugar con el Eldense, pero sí que es verdad que no estaba teniendo mucha continuidad y al final eso el fin de semana se nota. Creo que al final cuando compites pues cada vez te acercas más a tu máximo nivel y ojalá que pueda ir acumulando minutos, pueda ir acumulando la confianza del míster y eso me lleve a dar mi máximo nivel y poder demostrarlo aquí en segunda división, que para mí eso también es un reto. Y te quería preguntar por tu paso reciente por el Murcia, cómo fue tu temporada pasada allí y si no sé si el hecho de haber pasado por ahí te hizo dudar a lo mejor a la hora de venir al Cartagena o no te lo pensaste. Bueno, la verdad que estoy súper agradecido al Murcia, ¿no? Gracias a ellos pues hoy puedo estar aquí en Cartagena y nada, al final pues lo que te digo, fui muy feliz ahí, me llevé a grandes compañeros, pero bueno, ahora estoy aquí en el Cartagena, estoy súper feliz y agradecido de estar aquí. Tengo un reto muy bonito por delante, tanto en lo colectivo como en el individual y nada, lo afronto con muchas ganas y ojalá pues como te digo pueda ser así. Arnau, te conocemos bien, sabemos que puedes jugar prácticamente cualquier posición del mediocampo de ataque, pero a ti, si te dan a elegir, ¿dónde te gusta jugar, dónde más cómodo te sientes? A ver, yo la verdad que me siento cómodo en todas las posiciones de arriba. Sí que es verdad
que en Murcia estaba jugando de segundo punta, también de extremo izquierdo. A ver, mis posiciones son extremo izquierdo, extremo derecho también, si quieres, y de segundo punta me siento cómodo en cualquier posición y al final, donde me ponga el míster, ahí voy a intentar rendir al máximo. Creo que no tengo una posición, o sea, al final todo el mundo tiene preferencias, ¿no? Pero sí que es verdad que me siento cómodo en todas las posiciones y eso para mí, estar en una posición o en otra, no es un inconveniente. Aquí se ha hablado las últimas semanas de que era importante que el equipo se acercase a la zona de salvación para que los fichajes quisieran llegar, para que vieran que realmente estaba cerca el objetivo de la permanencia. No sé si en tu caso eso ha sido importante, ver la mejoría del equipo en las últimas semanas, o por contra priorizaba tener minutos y jugar en segunda división. No, yo la verdad que cuando recibí la llamada de aquí, de Cartagena, no me lo pensé. Creo que al final todos nos tenemos que poner retos en esta vida y qué mejor reto, ¿no?, que venir a un club como el Cartagena y pues intentar salvarlo, ¿no?, que en ello estamos. Creo que eso pues cada uno tiene que valorarlo por su cuenta, pero para mí era un reto súper súper ilusionante, como te he dicho, tanto en lo colectivo como en lo individual para mí, para demostrar en segunda división y de verdad que ni me lo pensé. En este sentido, Arnau, cuando el Cartagena te llama escolista, se ha comentado que tenías otras propuestas, otras ofertas. ¿Qué es lo que te hace pensar a ti que esta propuesta del Cartagena va a ser mejor a pesar de la situación en la tabla? Pues nada, pues también hablando con algún compañero y tal, ya te he dicho que desde que recibí esta llamada no me lo pensé, porque creo que es un reto muy bonito y creo que aquí es el mejor sitio para crecer, yo tanto también en lo individual. Y al final uno tiene que poner todo sobre la balanza y ver lo que es mejor para él. Y yo, sin duda, pues sabía que lo mejor para mí era venir aquí a Cartagena. La última por mi parte, Arnau. Al igual que le hice esta pregunta a Lautaro cuando llegó, un referente que tengas en el fútbol profesional, ya sea activo o pasivo, en su día, Lautaro, me acuerdo que me dijo Luis Suárez, que al ser uruguayo pues se le asemejaba un poco. ¿Con quién o a quién tiene de referente Arnau? Complicado, pero un referente que tengo porque lo he vivido en un vestuario, ha jugado para mí en el mejor club del mundo y era el año pasado, por ejemplo, un referente que tengo es Pedro León, porque un jugador que ha vivido tantos años en la élite, que ha jugado en el mejor equipo del mundo, ha jugado Champions, ha marcado goles en Champions, y esa humildad, ¿no?, y ese don del trabajo, ¿no?, al final de ser una persona humilde, trabajadora y con, ahora no sé bien la edad que tiene, pero con 37, 38 años, que esa hambre, ¿no?, por seguir jugando al fútbol, por querer subir el equipo de sus regiones en ese aspecto y tal, pues creo que eso para mí es un aliciente y te demuestra que esta gente tiene mucha hambre. Y ahora sí, de verdad, la última por mi parte. Calero, el día que vas a entrar ahí en Santander, ante el Racing, llevas poquito en el equipo, ¿qué apuntes te da? ¿Qué es lo que te pedía? Que entraras a banda, que revolucionaras el encuentro. ¿Con qué pudiste hacer cheque en la lista? El míster ya desde el primer momento lo que quería es que fuese, como he dicho antes, valiente y atrevido y tuviese personalidad. Sí que es verdad que cada vez estoy cogiendo más los conceptos de lo que quiere, pero me dijo que eso ya lo iríamos cogiendo con el tiempo, que lo más importante era que fuese muy valiente, que tuviese personalidad y sobre todo que tirase para adelante, porque al final soy un jugador que se caracteriza por ello, son mis características, y me dijo sobre todo pues que era un partido en el que había que tener mucha personalidad, porque íbamos 0-1 y era un momento complicado, y me dijo que también que disfrutara del momento, que disfrutara de mi debut, y bueno, al final las cosas por suerte salieron bien y ojalá puedan salir bien muchas más veces. No. Sí que es verdad que me llevo bien con él, pero no hemos tenido la oportunidad de hablar aún. Hola, Manolo. Bueno, quería preguntarte por un caso que está sonando esta última semana del central de Josema, procedente de Leganés, que bueno, las últimas informaciones apuntan a que por ese límite que está tan justo finalmente no se va a poder realizar la operación. No sé si puedes decir algo al respecto
de lo que ha ocurrido o no ha ocurrido o lo que podría haber sido. Bueno, Josema es un jugador que... Hola, hola. Josema es un jugador que, por un motivo o por otro, a la Comisión Deportiva del Cartagena siempre nos ha gustado. No es la primera vez que preguntamos por Josema, ¿no? Pero bueno, tenemos una plantilla a día de hoy donde creemos que las carencias más importantes las tenemos en otras posiciones y entonces va a ser complicado que venga Josema al Cartagena, aunque es cierto que yo con su representante he hablado de Josema, pero he hablado en este mercado, en el pasado, en el anterior y en el anterior. Es un jugador que yo creo que es importante, que además es de aquí de la región y ojalá algún día podamos contar con él, pero a día de hoy creo que el equipo ahora mismo tiene otras necesidades más urgentes. Cambia de una semana a otra, aunque sean tres puntos, pero cambia el panorama, ¿no? La sensación, la victoria fue muy importante en el Sardinero, se afronta con importancia igualmente este choque en Amorebieta, pero con más bagaje, ¿no? Vamos a ver, en el mundo del fútbol, los que estamos en él, cuando ganamos siempre vemos las cosas pues con una sonrisa en la boca y cuando perdemos pues jodidos, ¿no? Entonces, como bien imagináis, el año está siendo duro y para sacar la situación para adelante, para conseguir la permanencia, necesitamos de victorias como la del otro día en Santander, ¿no? Nosotros siempre hemos confiado muchísimo en el grupo, a pesar de que en muchos momentos no hayamos dado motivos ni argumentos para confiar, pero los que le vemos trabajar a diario, los que hablamos con ellos todos los días, los que conocemos bien a los futbolistas, más allá de la clasificación, creemos que tenemos argumentos suficientes para sacar la situación para adelante, ¿no? Entonces, la victoria el otro día vino a darnos un motivo más para confiar en que podemos sacar el objetivo para adelante, que ya llevamos dos victorias en los dos partidos que ya hemos disputado de la segunda vuelta, que quedan muchísimos partidos por delante, que el sábado tenemos otra final, lo de final entre comillas, porque pase lo que pase el sábado, ni vamos a conseguir la permanencia ni vamos a estar descendidos, pero sí que está claro que conseguir una tercera victoria consecutiva contra un rival directo como es el Amorebieta, pues nos haría seguir creyendo en que estamos en el camino correcto, ¿no? El partido es muy importante y más después de tener la experiencia de lo que nos pasó, después de ganar al Sporting y al Elche, el palo que nos llevamos después de perder aquí en casa contra el Burgos, ¿no? Y fíjate, unos días después volvemos a estar con dos victorias, ¿no? Entonces, pase lo que pase el sábado, nada es definitivo, pero sí que es un partido muy importante porque después de muchísimo tiempo tenemos la oportunidad, dependiendo de nosotros mismos, que si conseguimos una victoria, estemos fuera del descenso, por lo menos cuando termine el partido. No sé cuándo termine la jornada, pero ahora mismo tener esa opción de estar fuera del descenso, si conseguimos una victoria, es algo que hace tan solo un mes lo veíamos prácticamente, lo veíamos muy lejos, ¿no? Lo veíamos muy complicado, ¿no? Entonces eso habla muy bien del grupo, de la fortaleza que tiene, de lo que cree en sí mismo, del nivel que tiene, y el sábado no hay que hacer más que intentar que venga mucha gente, que nos ayude, que nos apoye, que el partido para nosotros es muy, pero que muy importante. Y estoy convencido que Arnau y el resto de sus compañeros van a ser capaces de darnos una nueva alegría y que el equipo, pues después de mucho tiempo, vuelva a estar fuera de los cuatro últimos puestos. Manolo, han salido tres jugadores, Johnny, Ferreiro y Héctor. Han llegado dos, Andy y Arnau, aunque en el caso de Arnau con ficha del filial. Te quería preguntar por el límite salarial, por cómo está exactamente ahora mismo y si no hubiera ninguna salida más, si el Cartagena podría mañana hacer alguna otra incorporación o ahora mismo si no hubiera salida no podría llegar nadie. Yo lo que sí que te puedo decir, Alejandro, que a día de hoy lo normal es que haya alguna llegada más y alguna salida más en el club. Y a partir de ahí, yo es que ya me canso de hablar del límite salarial, porque luego también hacéis vuestra particular lectura de lo que digo. Entonces, lo importante es que estamos trabajando en que haya alguna llegada más y también va a haber casi seguro alguna salida más de aquí al final del mercado. Los jugadores ya lo saben y nada, en ello trabajamos. Ahora mismo solamente estamos centrados en el partido del sábado, que es lo más importante que tenemos, que es tres puntos contra la Amorebieta. Hagamos lo que hagamos. No, si firmáramos un jugador esta tarde, no va a estar ya para el partido contra la Amorebieta prácticamente, porque tendría que venir, tendría que dar, no habría entrenado con el grupo. Entonces, ahora mismo, lo único importante, el único que tiene que estar ocupado el cuerpo técnico y la plantilla es en ganar el sábado. Del resto de cosas ya nos encargamos en la Comisión Deportiva de intentar trabajar en el resto de opciones antes de que se cierre el mercado. Y en cuanto a esas salidas que apuntaba,
no sé si podrían ir también los tiros por los jugadores a lo mejor que están cedidos, ¿no? Que podrían ser los que podrían tenerlo más fácil a la hora de poder salir del club. Bueno, puede haber de todo un poco. Yo lo dije, creo que el otro día en la presentación de Andy, que hay varios jugadores nuestros con propuestas de otros equipos, con ofertas de otros equipos. Entonces, hay que ver. No digo ni uno ni dos, hay varios con propuestas, ¿no? Entonces, nos queda una semana de mercado por delante y hay que trabajarla mucho, ¿no? Y tomar las decisiones que creemos que van a ser lo mejor para el Cartagena. Manolo, ¿tenéis oferta finalmente por Jansson o no? ¿Sale el sueco o no sale el mercado de invierno? Pues no lo sé. No lo sé. O sea, oferta sí tenemos por él. La que tenemos no nos convence ni a nosotros ni al jugador. La que tenemos formalmente, ¿vale? Hay otra oferta que aún no está pasada a papel o que no es formal, por decirlo de alguna manera, y vamos a ver lo que pasa. Yo ya lo dije el otro día, nuestra idea es que Jansson siga. Creemos que es un jugador importante, salvo que llegue una oferta que consideremos muy importante para el club, y no estoy hablando de millones de euros porque no es el caso, pero sí que sea importante para el club y sobre todo que el jugador sea el que nos pida salir. Si el jugador llega y nos pide salir, pues abordaríamos la situación, pero si no es así, yo ya os digo que cuento con Jansson para ayudarnos a conseguir la permanencia. Dices de cerrar el mercado con un solo fichaje más. ¿Qué posición en la que...? No, digo con un fichaje más. Digo que estamos trabajando en ello y vamos a ver qué es lo que pasa. Puede venir uno, dos, tres o ninguno. ¿Pero qué posición en la que para ti es la prioridad? Bueno, yo creo que nosotros necesitamos a alguien más del centro del campo para adelante. Incluso si pudiéramos reforzar el lateral derecho, que tan solo tenemos a Calero, pues son dos posiciones que creo que va a reforzar. Y esto entiendo que ya todo se va a resolver la semana que viene. O sea, que de aquí al... Sí, vamos, en el mercado nunca sabes lo que puede pasar, pero no vamos a cerrar ninguna operación de prisa y corriendo, ya te digo, porque de aquí al sábado no nos va a ayudar nadie de los que vayamos a firmar y creo que una victoria el sábado nos ayudaría a que surgieran muchas opciones que a lo mejor a día de hoy pueden parecer mucho más complicadas y bueno, estar tranquilos, quedan días y no preocuparos que en el club estamos pendientes, estamos atentos a todo ello e intentaremos, si hacemos algún movimiento, que sea para mejorar. Precisamente te iba a preguntar por eso, si la mejoría del equipo se está facilitando el trabajo con a lo mejor futbolistas que el 1 de enero no venían ni locos y que hoy a 25 podrían venir. Bueno, no somos ni orgullosos ni rencorosos en el club. Lo que sí que tengo claro es que nosotros vamos a firmar solamente gente que apueste por venir aquí, que apueste por salvar al Cartagena. No que vea esto como cuatro meses en los que, pues bueno, siguen sus carreras deportivas y veremos a ver qué es lo que pasa. Entonces, dentro de las operaciones que hemos iniciado desde hace más de un mes, sabemos quiénes son los jugadores que quieren venir y quiénes son los que no, ¿no? O quién está esperando a que le ofrezca 50.000 o 100.000 euros más en estos meses y quiénes son los que no, ¿no? Entonces, no es que seamos ni rencorosos ni orgullosos, simplemente que creemos que los que vayan buscando sobre todo eso no son los que necesitamos para salvarnos. Necesitamos gente como Arnau, que venga comprometida, que venga con ganas de jugársela, con ganas de demostrar que tiene sitio en segunda división, que quiera crecer junto al club y que nos ayude a salvar la categoría. Porque el objetivo es complicado, el objetivo es un reto, como él decía, como hemos dicho en diferentes ocasiones, es un reto muy grande el que tenemos por delante, que hemos conseguido dos victorias muy importantes, pero no hemos conseguido nada. Nos queda muchísimo trabajo por delante que hacer y sobre todo estar muy unidos, muy fuertes y tener claro que vamos a pasar por momentos complicados, por momentos delicados, pero si estamos todos juntos, si estamos todos unidos y creemos que es posible, el grupo ya ha demostrado en alguna ocasión durante la temporada que es capaz de ganarla cualquiera esta temporada, ¿no? Porque ahí están las victorias que hemos conseguido y los partidos donde hemos merecido mucho más y donde no han llegado victorias, ¿no? Entonces, es creer, el estar unidos, estar juntos y independientemente del nombre del que venga, que sea gente que venga en la misma línea, con esa hambre, con esas ganas de salvar al club y eso siempre será bien recibido en el Cartagena. En ese sentido, Manolo, estaba hablando de gente que quiere venir y se me venía rápidamente a la cabeza el nombre de Darío Poveda, que es un futbolista que estáis hablando con él ya tiempo. El chico quiere venir, pero parece que el Leganés, que es otro club, no solo el Cartagena, tiene problemas con el límite, casi todos los clubes están muy ajustados.
no le permite venir. No sé si esa situación os hace cambiar de idea o sigue siendo Poveda vuestra prioridad para reforzar la delantera. Vamos a ver, la llegada de Darío a Cartagena, ¿no? Por ejemplo, sería uno de los futbolistas que yo creo que siempre ha demostrado ganas de venir, ¿vale? Darío es un jugador que yo creo que sería de los que vendría a ayudarnos. Otra cosa es que lo podamos firmar o no. Hay diferentes circunstancias en el mercado. No creo que tampoco sea un problema del propio Leganés, aunque yo no soy el director deportivo de Leganés, soy el del Cartagena. Y no sé si cuentan con él más o cuentan menos, o si le hacen más fácil la salida o se la hacen más complicada. Eso es un tema que no controlo yo. Pero hay otro tipo de circunstancias en las operaciones que a día de hoy nos imposibilitan poder firmar a Darío Poveda. Y no estoy hablando ni de límite salarial, ni estoy hablando de dinero, ni estoy hablando de nada de eso. Hay otro tipo de circunstancias, como son las fichas que tengan los clubes y demás, cuando hay cesiones y demás historias, que a día de hoy lo hacen inviable. De aquí al final del mercado veremos a ver qué es lo que pasa. Manolo, desde fuera da la impresión que por todo este tipo de circunstancias, del límite, de la situación del equipo y demás, parece que es el mercado más complicado desde que llegasteis a Cartagena. No sé si es una impresión errónea o no. No, Jorge, no es que sea el más complicado o el menos complicado. El pasado tampoco fue fácil, pero es que cada vez las cosas son más difíciles. Para los equipos modestos, una categoría como la segunda división, para los que no somos económicamente clubes potentes, me imagino que para los potentes también, ¿no? Pero yo como estoy en el Cartagena, no es fácil. Al final tienes que jugar con muchísimas cosas y sobre todo pues demostrar el club que somos, la ciudad que somos, la afición que tenemos y lo ambiciosos que somos para intentar convencer a la gente. Pero no somos un club que normalmente vaya a convencer a un jugador a base de dinero, ¿no? Entonces, casi todos los mercados son parecidos, son difíciles, son complicados y bueno, en este, pues el hecho de estar donde estamos clasificados, pues a lo mejor, pues también, pero bueno, tenemos ilusión y creemos que lo vamos a sacar para adelante. Y eso es lo que intentamos transmitir a la gente, a los jugadores, para que apuesten por nosotros. Gracias.